No. Sí. Oh, A profesor. well, it's marvelous, Yes. and very few people seem to have the earphones. Will. Yes, the students. Yeah, I would have thought, because yesterday when I talked at Ibero-Americana, many of them did not put on the earphones, and I said to myself, asked later, I said, really? And they said, oh no, a lot of them speak English, and of course I try to speak very slowly so Yes, that it won't slur. But I thought, because this is a much more open university for them, okay. but maybe they have, they're carrying them, they just haven't put them on yet. Okay, Yeah. okay. It's lovely. Thank you. It's lovely. Okay. Claro, perfecto. Bueno, buenos días, buenas tardes. ¿Qué pasó? Días todavía. Bueno, es para nosotros un verdadero gusto estar aquí reunidos y recibir hoy en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales al profesor Peter Hayes. Quisiera decirles que hay ciertas convergencias que valen la pena verlas, son fortuitas y que luego pues pueden potenciarse. Una de ellas es que este año, este largo año, son los 60 años de la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales y hemos tenido una serie de eventos conmemorativos basados fundamentalmente en invitar a colegas de otras latitudes a sumarse. En segundo lugar, la idea de dedicar un dossier de nuestra revista al tema del Holocausto y otros genocidios. Y en tercer lugar, la feliz coincidencia con que un joven grupo de académicos, mejor dicho, un joven grupo de académicos jóvenes, eso es, se abocaron a un proyecto conjuntamente con el Museo del Holocausto en Washington, donde el profesor Peter Hayes ha asesorado sobre la enseñanza del Holocausto, y trajeron un proyecto en el cual están convocando a diferentes instituciones con las cuales nos hemos coordinado. Es el Museo de Memoria y Tolerancia, cuyo director académico se encuentra hoy con nosotros. Adán García, es la Universidad Iberoamericana, es la Universidad Hebraica, es creo que otras instancias e instituciones han tenido también apoyos fundamentales, tanto de Estados Unidos como de México. Y me parece que es muy importante destacar que en esa coincidencia, el día de hoy, ya está en línea la versión preliminar de el dossier. Hay una coincidencia adicional que quiero señalar desde la perspectiva de la UNAM. El sábado pasado, en el Museo de Arte Contemporáneo, se inauguró una importante exhibición que lleva por nombre Azul de Prusia, que su artista y su curadora están hoy aquí con nosotros, Ishai Husi. Y
Y me parece que es un momento donde la universidad toda se abre y se amplía a tener presente como nuestra realidad nacional que enfrenta tantos desafíos y problemas, está articulada con procesos y tendencias históricos y contemporáneos que nos abren a un mundo global. Dicho esto, entonces, pediría a la doctora Angélica Cuellar, directora de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que coincide además que nos apoya y da una presentación en la revista, que es de la Facultad de Ciencias Políticas, a que nos presente una semblanza del profesor Peter Hayes. Perdón, Angélica. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Celebro que hay colegas de otras instituciones de la UNAM, eso me complace mucho, y creo que la pertinencia de este tema y del invitado que tenemos hoy es que estamos en un mundo donde los nacionalismos vuelven a surgir, los odios vuelven a surgir, el neonazismo vuelve a surgir tristemente. Entonces creo que este tema es fundamental, este tema es un tema de hoy, un tema de nuestra humanidad en crisis y de los valores de esta humanidad. Bueno, quiero pedir antes que nada una disculpa, muy especialmente al profesor Peter Hayes, por mi acento pozolero. Hay muchos nombres aquí en inglés y seguramente mi acento pozolero será evidente. Entonces pido una disculpa porque, bueno, el inglés no es mi segunda lengua, a lo mejor es la cuarta, pero ahí voy, sigo estudiando. Bueno. Es para mí un honor recibir hoy a Peter Hayes. Cuando lo oí hablar le pregunté dónde había nacido porque en la semblanza no viene y tiene un hermoso acento de Boston, del este de los Estados Unidos, lo que es maravilloso porque para mí es muy, muy inteligible. El doctor Hayes es doctor en Historia de la Universidad de Yale y es maestro en Política, Filosofía y Economía por la Universidad de Oxford. Es miembro del Theodore Seth Bass Holocaust Educational Foundation, profesor emérito de la Northwestern University y presidente del comité académico del United States Holocaust Memorial Museum. Es autor y editor de varios libros, entre ellos del premiado Industry and Ideology, E.G. Farben in the Nazi Era, en 1987, también The Lessons and Legacies, The Meaning of the Holocaust in a Changing World, del 91, The Oxford Handbook of Holocaust Studies, con John Roth, en el 2012, y del más reciente, How Was It Possible? A Holocaust Reader, del 2015. En el otoño de este año, la W.W. Norton Co. publicará su duodécimo libro, Why? Explaining the Holocaust. Asimismo, ha publicado numerosos artículos científicos en prestigiadas revistas internacionales, así como capítulos de libros. Entre dichos trabajos destacan Hitler's Clever Clipcards, The Minister of Finance in Nazi Germany, The German Foreign Office at the Past, Auschwitz, Capital of the Holocaust. Introducción al libro de Gerald Friedman, Austrian Banks in the Period of National Socialism, publicado en el 14 por the Cambridge University Press, The Soar of These Legacies, en el libro de Judith Baskin y Kenneth Seskin, The Cambridge Guide to Jesuit History, Religion and Culture Institute, publicado en el 2010, The Ambiguities of Evil and Justice, The Gusa Robert Pros and the Jewish Slave Laborers in at Gleiwitz, en el libro de Jonathan Proposlus and John Roth, Great Zones, Ambiguity and Compromise in the Holocaust and its Affirmment, publicado en el 2005, entre otros muchos. Actualmente está trabajando en un estudio sobre las grandes empresas de Alemania y la persecución de los judíos en un manuscrito sobre las élites alemanas y el nacionalsocialismo. Sus publicaciones han aparecido no solo en inglés y alemán, sino también en francés, italiano, japonés, polaco y español. Peter Hayes cuenta con una amplia y reconocida trayectoria académica.
Desde hace cerca de 40 años se ha abocado a la investigación y a la enseñanza en el campo de la historia y los estudios sobre el Holocausto en instituciones como la Universidad de Yale, la Universidad de Illinois en Chicago y desde el año del 80 en Northwestern University, donde ha recibido numerosos premios, becas y honores. El profesor Hayes es un referente mundial en historia de Alemania en el siglo XX, en particular del periodo nazi y el Holocausto, lo que cobra una especial dimensión al considerar su origen no judío. Para él, una de las razones por las que el Holocausto atrae particularmente nuestra atención, para la que destaca entre otros genocidios, tanto anteriores como posteriores, es que el tipo de sociedad de la que emanó, una que estaba relativamente bien educada y organizada, intelectual, cultural y técnicamente avanzada, dotada de instituciones civiles de vanguardia, una sociedad que en muchos aspectos era similar a la nuestra e incluso de ahora. Hayes pone en duda la idea común de que el Holocausto es un producto enteramente moderno, una máquina industrial y burocrática de exterminio. Para Peter Hayes, el primitivismo, y lo cito, el primitivismo del proyecto nazi supera por mucho sus atributos modernos. Se cierra la cita. Y ha de entenderse de esta forma para desentrañar cómo y por qué sociedades modernas bajo ciertas condiciones pueden retroceder a tales niveles de salvajismo y brutalidad como el Holocausto judío. La llegada del profesor Hayes a México coincide también con la publicación del número 228 de nuestra Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, cuyo dossier está dedicado al Holocausto y otros genocidios y cuenta con destacadísimos especialistas como Jeffrey Alexander, Yehuda Bauer, Sergio de la Pregola, Débora Dorbach, Daniel Frenstein, Emmanuel Cahan, Carlos Anataramain, Judith Boxer, Daniela Glaser, Yael Siman, entre otros. En este número también se incluye la traducción al español de un artículo del profesor Hayes, ¿Fue moderno el Holocausto?, a quien tenemos el honor hoy de recibir en nuestra facultad, en nuestra comunidad, en el contexto de una serie de conferencias en nuestro país como parte de una jornada sobre el Holocausto, la cual tiene lugar del 30 de agosto al 1 de septiembre de la Ciudad de México. Es para mí un honor, como directora de esta facultad, como parte de esta comunidad, recibirlo. Está usted en su casa. Buenos días, damas y caballeros. Angélica, it is for me to apologize for not being able to speak Spanish. Surely, and thank you very much for your invitation, and thank you for so many of you being here, that you would welcome an American today, a day after Donald Trump's visit to this country, is extremely touching. Thank you. Surely, one of the reasons why the Holocaust makes special claims on our attention, why it stands out from other genocides, both earlier and later, is the kind of society from which it emanated. One that was relatively well-educated and organized, intellectually, culturally, and technically advanced, and rich with flourishing civil institutions. One that in many respects resembled yours and mine at the time, and even today. No one would have questioned the assertion in 1932 that Germany was a quintessentially modern place. But were the horrors it perpetrated, in some demonstrable sense, modern? Was the Holocaust an expression or outgrowth of the terrible powers implicit in modernity? For some years now, an affirmative answer to these questions has been common in both academic writing and popular opinion. The German historian Detlef Peukert influentially argued that the final solution emerged, quote, from the spirit of science, unquote. The European philosophers Michel Foucault and Giorgio Agamben
maintained that the Holocaust simply and logically epitomized the totalizing claims of the modern state. More specifically, Götz Ali and Susanne Heim, two German historians, and Zygmunt Bauman, a noted Polish-British sociologist, asserted that the bureaucratic drives to plan and control that modern governments unleash propelled the murder process. The popular version of these sorts of theorizing comes in the catchphrases routinely invoked to describe what happened, such as factories of death and industrialized murder. Common to all of these depictions is the sense that means-end rationality, when released from moral or religious inhibitions and combined with the possibilities that modern technology and states possess, contain terrible potential and momentum. Before I begin to express my reservations about these ways of thinking and talking about the Holocaust, I have to confess that they have ensnared me on occasion. I once called Auschwitz, in print, a disassembly line, though I hasten to add that it had more in common with a 19th century iron forge than a 20th century recycling plant. While co-editing the Oxford Handbook of Holocaust Studies, I agreed that one of the six chapters under the heading Enablers would be entitled Science. For reasons that I hope to make clear today, I wish we had chosen the word pseudoscience instead. Moreover, my own research into the behavior of major corporations and their leaders in the Third Reich has led me to argue along lines similar to Bauman in at least one respect. He believes that, quote, the delegitimation of all but inner organizational rules as the source and guarantee of propriety, unquote, was a major contributor to German society's readiness to become complicit in and to exploit the persecution of the Jews. And I concur. But unlike Bauman, I don't think that delegitimation postdates the Enlightenment. On the contrary, I think it lies at the heart of all forms of tribalism, which is a very ancient form of human organization. Of course, there is no denying that aspects of the Holocaust lent it an air of modernity. After all, it occurred at a specific juncture, in the aftermath of the last great wave of European imperialism and at the dawn of the modern media era, for example. These features of the time lent particular intensity to the urge to define and subordinate others and to the capacity to do so. But these features also lend force to an acute distinction drawn by British historian Dan Stone, who writes in his recent book, Histories of the Holocaust, that modernity was more the setting for the Holocaust than the driving force behind it. Those who emphasize the modernity of the Holocaust often use the term in quite different, sometimes slippery ways, but usually see that characteristic manifested in three aspects. First, the modernists regard the Nazi desire to kill Jews as the product of a particular ideology, one rooted in relatively recently developed notions of racial science and social engineering. Second, the modernists emphasize the organized and mechanized nature of Nazi killing methods, especially the transportation over long distances of the victims, the confiscation and reuse of their assets, their asphyxiation in large batches, and their incineration in specially built installations. And third, the modernists stress that the executors of the killing process represent a new type of mass murderer, a cold-blooded,
or in Hannah Arendt's famously unfortunate phrase, thoughtless bureaucrats, whose blinkered problem-solving mentality drove the destruction process. In all three respects, I believe the modernists have overstated their case in ways that actually lead us to forget some of the most troublesome dimensions of the Holocaust. Fortunately, new empirical findings are shifting our attention away from what made the Third Reich emblematic of general patterns of modern society, and reminding us of the ways in which that regime was profoundly aberrant and atavistic. Although this swing of the interpretive pendulum hardly represents the last word, it deserves the careful consideration that I will try to give it today. Let me begin by examining the ideology that drove the onslaught on the European Jews. Of course, in broad terms, that was anti-Semitism. And the form it assumed during the 19th century was unquestionably modern in the sense that it was new, as the word was. By and large, anti-Semitism was a creation of the 19th century's last three decades and an expression of backlash against another modern development, the emancipation of the Jews from residential and professional restrictions. And certainly this new form of Jew hatred had pretensions to modernity, as it asserted a scientific and biological basis for the difference between Jews and everyone else in place of the earlier grounds for hostility. Unlike religious condemnation of the Jews as literally benighted, that is, unable to see the light that Christ had brought, or Enlightenment assaults on the Jews for their perceived cultural backwardness, their clinging to received tradition and law, the anti-Semitic charge was that Jews posed a bacterial danger, a potential for corruption and death rooted in their physical and mental nature. But on closer examination, en Israel, los habitamientos modernistas del antisemitismo del siglo XIX no son más que eso, habitamientos, y los argumentos carecen de bases científicas. Rudolf Virchow refutó esta precisión científica de los antisemitas de manera inmediata al realizar el estudio de 6.8 millones de alumnos alemanes, entre los que se encontraban 75 mil judíos. Como lo resume Götz Ali, no dio ningún resultado que nos permitiera o que le permitiera a Virchow distinguir entre una raza alemana y judía. Lo cito. Pero los fanáticos se mantuvieron impasibles precisamente porque no podían identificar un rasgo o característica física que fuera exclusiva de los judíos y que no estuviera presente entre los no judíos. Los racistas recurrían a la terminología lingüística y geográfica para establecer estas diferencias. Se describía a los judíos como hablantes de un idioma semítico gramatical expresivamente limitado, mientras que los arios eran los hablantes originales de los idiomas indoeuropeos, que eran más ricos y complejos. Los judíos habían surgido de los áridos desiertos y los arios de colinas y bosques que inspiraban pensamientos e ideas. Las diferencias esenciales en sus naturalezas derivaban de las cualidades mentales que sus respectivos entornos e idiomas originales habían favorecido o coartado. Por supuesto, nada de esto era moderno, era científico de ninguna forma. Simplemente era el viejo vino de los prejuicios en un nuevo barril. Después de que los nazis llegaran al poder y aplicaran el aparato de la ciencia y los recursos de un Estado moderno para corroborar las bases científicas de estas diferencias en los judíos que ellos aseveraban, no lo hicieron mejor, como lo narra
Claudia Kuhn. Citar. Los microbiólogos buscaron rasgos distintivos en la sangre judía, pero a pesar del cuantioso financiamiento y la publicidad abundante, el éxito se les negó. Incluso un grupo especial de la Asociación Médica, dirigido por Gerhard Wagner, admitió el fracaso. No había tipo de sangre, olor, huella digital, tamaño del cráneo, forma del lóbulo de la oreja o de la nariz, o ninguna otra marca física del judaísmo. A partir de ese momento, los estereotipos culturales sobre el carácter judío desplazaron estos rasgos físicos en la búsqueda de los orígenes de la judeidad, y la carga de esta prueba pasó de la ciencia natural a las ciencias sociales y finalmente las humanidades. Cierro la cita. Precisamente se debe a que no se hallaba una marca física universal de diferencia entre los judíos. Así que el régimen nazi definió el judaísmo de una persona únicamente en relación a la religión que tenían sus abuelos. Y en algunos de estos casos esta información daba resultados ambiguos. Así que también se consideraba la religión del cónyuge o de una comunidad religiosa judía. El racismo que practicó el nazismo fue una ciencia racial o higiene, algo nada científico. Esto basaba en razonamientos circulares y asociaciones libres para justificar las diferencias que se proponían y que no eran más que añejas antipatías buscando nuevas justificaciones. Algo similar resulta con respecto a otro pilar pseudomoderno de la ideología nazi, el darwinismo social, el creer que toda la vida, incluyendo las naciones y los pueblos, es simplemente una lucha por la supervivencia. El darwinismo es ciencia y en ese sentido también es moderno. Pero el darwinismo social no es una ciencia, sino una metáfora, y simplemente da un barniz pseudocientífico a los conflictos de la distribución de la riqueza y los recursos. De hecho, la formulación característica de los nazis sobre qué es aquello por lo que luchan las razas, el espacio vital, deja ver la antigüedad de estos conflictos. A partir del estudio del genocidio desde Esparta hasta Darfur, como dice el libro de Ben Kiernan, concluye que la ocurrencia del genocidio depende de la presencia de estos tres elementos: un culto por la antigüedad que glorifique una historia perdida, una visión agraria del uso ideal de la tierra y el empleo de esta para justificar la agresión territorial. Así es, el deseo de reclamar la alguna vez prístina y perdida germaneidad agraria fue el objetivo primordial de los nazis, y este no es el único aspecto en el que el nazismo tomó su inspiración de los modelos agrícolas tradicionales, no de los industriales modernos. Los dos arquitectos principales de la política agrícola y racial nazi, Richard Dare y Heinrich Himmler, habían estudiado y se habían dedicado a la ganadería. Ambos propiciaron que se aplicaran los principios de la producción animal y agrícola en la sociedad humana. Tal vez vale la pena recordar el hecho de que uno de los objetivos originales de Himmler al crear el campo de concentración de Auschwitz era para establecer una estación agrícola experimental. Sin embargo, podemos decir que el tipo de ciencia al que se hacía referencia y se practicaba no era la genética moderna, sino principios de reproducción selectiva que estaban utilizándose desde que la gente empezó a tratar de ganar carreras de caballos, mejorar a los perros de caza y poder identificar usos nuevos para plantas ya conocidas. Lo que animaba al racismo nazi no era ni científico ni moderno, sino mitológico y profundamente arraigado en la cultura occidental. Citando nuevamente a Dan Stone, los orígenes de la idea genocida se encuentran más en las fantasías del poder del mundo judío que en ideas científicamente comprobadas sobre los defectos de los genes judíos. El Holocausto
fue un resultado de una fantasía racial más que de la ciencia racial. Es cierto que Hitler afirmaba en Mein Kampf que el judío era la pestilencia moral con la que el pueblo estaba infectado peor que con la peste negra. Y más de una vez se llamó a sí mismo el Robert Koch de la política en alusión al científico que había descubierto la patogénesis que provocaba el ántrax y la tuberculosis, permitiendo así su tratamiento. Pero las metáforas médicas solo son superficialmente modernas. En 1580, el gobernador de Irlanda le dijo a Elizabeth I que estaba lidiando con los católicos como lo haría un médico, y cito, una úlcera que no puede ser curada a menos que se aplique medicina corrosiva. Es una analogía médica antigua, no moderna. Ya que estamos hablando de enfermedades, pensemos en la forma totalmente anticientífica y contraproducente, así como autorrealizable, en la que los nazis trataban a los judíos como portadores de tifo y tuberculosis. Los encerraban en guetos que hacían que se propagaran estas enfermedades y luego utilizaban este hecho como una justificación para eliminarlos y así poder proteger a los guardias y a la población de estas condiciones que se habían creado. En efecto, la ideología reemplazó al vector real de esta enfermedad con uno imaginario. Y luego se utilizó la erradicación de la infección para justificar la eliminación de las personas. Este ejemplo ilustra cómo la ideología racial nazi era una forma de pensamiento mágico que adjudicaba todos los males del mundo a una sola fuente y prometía así eliminarlo. En este sentido, esta ideología evocaba los prejuicios medievales y los temores que dieron lugar a las purgas en la forma de pogromos y expulsiones. Carl Schmitt, el teórico nazi legal, hizo todo esto evidente al calificar la persecución de los judíos en Alemania como un, y cito, exorcismo saludable. El antisemitismo siempre tuvo este aspecto redentor al que se refiere Saul Friedlander. Lo único que hicieron los nazis fue ponerlo al frente de esta ideología. Esta ideología apelaba a los grupos sociales que se sentían más desfavorecidos o dañados por los cambios del siglo XIX y al gran número de alemanes que trataban de explicar la miseria de su nación tras el resultado de la Primera Guerra Mundial. El antisemitismo aseguró a ambas poblaciones que sus males no eran su culpa, no eran producto de sus propios errores o de procesos históricos, sino de la conspiración de los grupos que se beneficiaban de este sufrimiento. Al frente de estos supuestos beneficiarios estaban los judíos, ya que ellos experimentaban una expansión notable, aunque no universal, de sus oportunidades y visibilidad en Europa durante el proceso de emancipación del siglo XIX, precisamente al mismo tiempo en que los desarrollos masivos de urbanización, industrialización, secularización, democratización y globalización estaban generando problemas sociales y económicos, incluso la ruina para otros, aunque podríamos decir que la modernidad creó un público para el antisemitismo. Debemos recordar que este público se oponía y rechazaba los cambios que se estaban llevando a cabo. En la Alemania posterior a 1919, los antisemitas se dedicaron a remarcar el contraste que había entre el desarrollo de los derechos para los judíos dentro del país y los retrocesos colectivos de la nación. Una vez más, el objetivo era recuperar lo que ya se había perdido y, mientras tanto, culpar a los judíos por esta pérdida. La pregunta que insidiosamente se hacía era, cui bono, ¿quién se beneficia? Y las respuestas retóricas planteaban la correlación como una causa.
La historiadora Trasher dice que los judíos son nuestro infortunio. Y esto empezó a ser entendido como que los judíos son la fuente de todos los infortunios. El nazismo proclamó que atacar a los judíos era una forma necesaria de autodefensa preventiva. Cada uno de ellos era un supuesto enemigo de la Alemania y, por lo tanto, tenía que ser tratado de esa manera. A través de la repetición constante en esta cámara de resonancia del Tercer Reich, en la década de los 30, la mayor parte de la población alemana internalizó esta lógica. Tanto así que los miles de policías de reserva y todos los batallones del ejército que participaron en matar a mujeres y niños en el verano y otoño de 1941 aceptaban sin ningún problema esta idea de que estas personas tenían que morir porque pronto estarían actuando como los ojos y oídos de los partisanos y francotiradores que derribaban alemanes. En relación a los resortes del Holocausto, Dan Stone está nuevamente en lo correcto, y cito: el problema es, ¿de dónde viene la idea de asesinar a los judíos? Y la respuesta es de la teoría, de esta visión paranoica de los nazis sobre el mundo como una conspiración, no de una perspectiva razonada o científica de estas circunstancias. Alon Confino, en un libro llamado A World Without Jews, dice que el Holocausto fue una recreación del discurso sucesorio del cristianismo. Ahora los nazis decían que eran los portadores de una nueva moralidad que tenía que sustituir los conceptos éticos introducidos por los judíos. No afirma que esta administración de la justicia fuera moderna, pero sí la llama nueva. Y aquí yo debo de disentir. Ni el estándar moral que los nazis pretendían instaurar, ni el planteamiento de Confino son nuevos para nada. Hitler y Himmler eran originalistas morales, como Friedrich Nietzsche. La moral que ellos proponían era del tipo de volver al futuro, del tipo que prevalecía antes de que surgiera la ética judeocristiana, lo que Nietzsche llamaba la mentalidad esclava. En vísperas del Holocausto, Sigmund Freud y Maurice Samuels observaron que la pretensión de arrasar con las nociones civilizadas de la moralidad era la fuerza impulsora del antisemitismo. Y en la década de los 50, Leon Poliakov y Norman Cohn vieron este mismo esfuerzo, esta misma intención en el corazón del nazismo. Hitler asimiló esta postura nazi, vinculó las facetas moral y étnica del odio nazi con la observación gráfica de que la conciencia es una mancha similar a la circuncisión. Es decir, que es una alteración antinatural de cómo están hechos los seres humanos. En este sentido, los nazis tampoco fueron modernos. Creían que las personas son y deben ser gobernadas por la ley de la selva. La relación terrorífica verdadera de la modernidad y el Holocausto no es que la primera haya causado la segunda, sino que la modernidad no brindó protección suficiente para que Alemania cayera nuevamente en la barbarie. Alguien podría decir que el odio de Hitler y del nazismo a los judíos era fantasmagórico. Los métodos que utilizaron él y sus paladines para llevar a cabo el Holocausto fueron modernos, un procedimiento secuencial de un registro burocrático, segregación, despojo, deportación y muerte en cámaras de gas. Sin estas técnicas modernas, ¿cómo habrían podido los nazis lograr este nivel de éxito? Asesinando a al menos 3/4 de los judíos que estaban a su alcance. Y 3/4 de estas víctimas en tan solo un lapso de 20 meses entre julio de 1941 y febrero de 1943. Esta es la pregunta que lleva a Sigmund Bauman a llamar a la modernidad una condición necesaria para el Holocausto.
pero en mi opinión, la respuesta verdadera tiene muy poco que ver con la modernidad y sus rasgos característicos. Poco menos de la mitad de las víctimas del Holocausto murieron por inanición o por disparo de uno a uno, generalmente en la parte posterior del cuello con un revólver o un rifle. Las pistolas llevan siglos existiendo, y para este tipo de asesinato individual, como mostró el caso de Ruanda, no eran necesarias para nada. Los machetes hubieran funcionado de igual manera. Incluso en los que fueron asesinados en cámaras de gas, muchos llegaron a pie o en la parte trasera de camiones, sobre todo en Belzec y Sobibor, que fueron diseñados principalmente para aniquilar a las poblaciones judías cercanas. Lo mismo ocurrió con la población rural de Vatigau, que fue exterminada en Chelno. Solo los judíos de Lodz fueron llevados en tren y únicamente en una parte del camino. Los 300,000 judíos que de Varsovia asesinados en el verano de 1942 en Treblinka llegaron en camiones para ganado. Pero la distancia que recorrieron solamente fue de 100 kilómetros. Tan solo los envíos a Auschwitz desde Europa Occidental y después desde Hungría concuerdan con esta imagen de un traslado de personas muy organizado en estas largas distancias hasta llegar a las cámaras de gas, y solamente se mató a una cuarta parte de las personas asesinadas en los campos de exterminio en Auschwitz. De hecho, quizás solo Auschwitz corresponda a la imagen que tenemos de las fábricas de muerte, y este campo no alcanzó ese nivel sino hasta 1943 o 44, cuando se terminó el conjunto de cámaras de gas y crematorios, seguidos de los del ramal ferroviario hacia Birkenau, que llegaba casi hasta las puertas de estos edificios. Hasta ese entonces, la mayoría de las víctimas de Auschwitz habían llegado a la estación principal del ferrocarril y habían caminado cerca de un kilómetro y medio hasta las granjas, que fueron remodeladas y se convirtieron en cámaras de gas, instalando puertas herméticas y sellando las ventanas para poder inyectar el gas. Todos los otros centros de exterminio, con la excepción de Majdanek, eran lugares destartalados. Chelno era una casa de campo en ruinas, rodeada por una cerca de madera. Las víctimas llegaban desvestidas, pasaban por un cuarto en el sótano, se les eliminaban los piojos, y luego pasaban a unos furgones que parecían camiones de mudanza y las puertas se cerraban atrás de ellos. La gente moría asfixiada por el gas de escape de los motores que se estaba inyectando y después se enterraban o incineraban en piras funerarias en el bosque. En Belzec, Sobibor y Treblinka también utilizaban monóxido de carbono, pero lo utilizaban en cámaras de gas fijas, que en un principio fueron edificaciones improvisadas. Tenían una capa de arena entre dos paredes de madera y una capa exterior de impermeabilizante. Después fueron sustituidas por edificios de ladrillo, pero eran estructuras muy sencillas, fáciles de levantar y después de quitar. Motivo por el cual, si usted visita hoy en día estos lugares, simplemente hallará sitios arqueológicos o memoriales. Para llevar a cabo este procedimiento, se utilizaban motores de los tanques soviéticos que habían capturado, que producían el monóxido de carbono. Incluido Chelno, en los cuatro campos que utilizaron ese gas, se asesinó a cerca de 2 millones de personas. Menos de 400 personas salieron con vida de estos sitios y solamente 150 sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. Estos campos eran un gasto muy bajo y muy baja la tecnología, pero aún así fueron devastadores. En Auschwitz hasta Majdanek, el método de exterminio fue un poquito más moderno. Se utilizaba el Cyclone, un pesticida de fumigación que asfixiaba a las víctimas. El ingrediente activo del Cyclone, el ácido cianhídrico, y sus peligros ya eran conocidos desde finales del siglo XVIII y se utilizaba como pesticida desde el siglo XIX. Lo único nuevo y moderno de este producto era el empaque al vacío de estas latas de Cyclone y la sustancia absorbente que contenían
para que el ácido fuera inerte hasta que se abriera la lata al estar en contacto con el oxígeno y así se vaporizaba el gas. Este material absorbente fue lo que hizo que este ácido cianhídrico fuera transportable sin peligro, sino también patentable por la empresa Dagesh, una subsidiaria. Pero, ¿qué era esta sustancia absorbente? La respuesta es una representación perfecta o un correlato objetivo de mi argumento sobre la no modernidad del Holocausto. Esta sustancia simplemente eran algas fosilizadas que tenía Alemania en depósitos prehistóricos. Desde luego, los campos de exterminio tenían un rasgo característico de una empresa industrial moderna, ya que tenía la capacidad de reducir la relación entre insumo y producto, es decir, poder matar más personas con menos gente y menos gasto. Mientras que se requerían de miles de hombres y miles de balas para matar a los judíos uno por uno, se requería de muy poco dinero y muy pocos hombres para matarlos en las cámaras de gas. Durante la operación de Auschwitz, el costo del Cyclone para matar a la gente ascendió a 2 fénix alemanes o menos de 1 centavo estadounidense por cada cadáver. En los campos de concentración, el combustible también era muy barato y se requerían de pequeñas cantidades, y las brigadas consistían de menos de 200 hombres. La mayor parte de ellos ni siquiera eran alemanes. Belzec y Sobibor solo necesitaba menos de 20 alemanes, y entre Treblinka el personal aumentó alrededor de 30 en 1943. Auschwitz fue el único campo con una fuerza más grande y casi totalmente alemana. Su tamaño promedio fue de 2.500. Casi 7.000 alemanes sirvieron ahí desde 1940 hasta 1945. Pero para poder poner esta cifra en contexto, tenemos que recordar que los alemanes mataron casi 3 veces más de sus hombres por deserción durante esta Segunda Guerra Mundial. Los campos no solamente operaban con pocos gastos y baja tecnología, sino también con bajos costos de mantenimiento. Los alemanes debían de invertir muy poco para construir y operar estos sitios, y lo que gastaban era una representación pequeña de esta porción del botín que obtuvieron de sus víctimas. Pero esta es la única faceta en la que el exterminio de los judíos tuvo algún tipo de eficiencia asociada con la producción moderna. El sistema de trabajo esclavo era muy ineficiente. Ninguna de las empresas de la SS se utilizó para generar ganancias, y las compañías que explotaban la mano de obra esclava encontraron que, salvo por las mujeres usadas en las líneas de ensamble, los internos de los campos acababan costando más que los trabajadores libres. No se les remuneraba a los trabajadores, pero sí se pagaba por ellos. Así que la gente los vigilaba y también esto generaba un costo. Las empresas no dejaron de tomar la mano de obra porque de otra manera no habrían podido producir los niveles que se esperaba. El sistema de mano de obra de los esclavos fue improductiva y resultaba racional solamente en el contexto de una nación que estaba luchando una guerra y que superaba su capacidad para poder ganarla. Es decir, una guerra irracional. La mayor parte del botín fue despilfarrado. Casi una tercera parte del oro obtenido en los guetos, en los sitios de fusilamiento, en los campos, incluidas las bocas de los cadáveres, nunca fue siquiera fundido por el Estado nazi. Era tan grande el saqueo almacenado en las barracas en Canadá de Auschwitz que cuando la SS prendió fuego al evacuar el campo, ardió el lugar durante 5 días. Todavía se pueden ver las barracas en Majdanek con contenedores que llegan hasta el techo y que contienen los zapatos de todas las víctimas y que ellos querían reutilizar, pero nunca lo hicieron. ¿Qué hay del proceso de identificar, trasladar, deportar a todas las víctimas?
no requería eso de algún tipo de organización o de maquinaria moderna. En realidad, no. Edwin Black habla de la importancia de las tarjetas perforadas, tabuladores de IBM, para que los alemanes pudieran encontrar y enviar a los judíos a los campos de exterminio, y es completamente falso. El Reich no necesitó tarjetas perforadas para identificar o localizar judíos. Ya fuera antes o después del censo de 1939, se preguntará por primera vez sobre los ancestros judíos, ya que el régimen nazi tenía muchos catálogos de todos los judíos practicantes y de aquellos que habían dejado la comunidad o eran producto de algún matrimonio exogámico. En 1933, la comunidad judía alemana compiló un catálogo de sus miembros con base a los registros fiscales de las agencias tributarias de Alemania. Y estas listas fueron enviadas a los centros comunitarios y se notificaban los cambios de domicilio. Creo que ya expliqué que en México una porción de los impuestos van para apoyar a las iglesias. Ese era el sistema alemán también. Y lo que nos dice es que la oficina de impuestos tiene que saber cuál es su religión, a qué comunidad se va a dirigir. En otras palabras, cuando llegaron los alemanes en 1933, no necesitaban maquinaria para saber en dónde encontrarlos. En las agencias tributarias estaba la lista ya de quién eran cristianos, protestantes, judíos. Y es lo único que tenían que hacer, sacar esa lista y ya sabían en dónde buscar a la gente. Estas listas se actualizaban periódicamente, entonces la SS no necesitó de otra fuente de información. El Reich no utilizaba estas tarjetas perforadas, ni siquiera para preparar las listas de deportación, porque los líderes de la comunidad judía se ocupaban de la documentación y ellos obedecían, ya que tenían una pistola apuntándoles la cabeza. En Polonia y en la Unión Soviética ocupada, las autoridades nazis exigían a los judíos que se identificaran, si no, morían. Y así recurrieron a los no judíos para que señalaran o denunciaran a los que no estaban confesando. Las tarjetas de IBM no fueron indispensables para que los trenes llegaran a tiempo a los campos, ya que tenían muy baja prioridad en el sistema ferroviario. El flujo de deportaciones no era estable o funcionaba bien, precisamente porque la SS no tenía la capacidad de llevar a cabo una operación eficaz. Los alemanes utilizaron alrededor de 2.000 trenes para mover a más de 3 millones de personas hacia los campos en un periodo de 33 meses, entre 42 y 44, lo que equivale a 60 trenes por mes o dos salidas diarias de algún punto de Europa. En contraste, el Reichsbahn de Alemania corrió 30.000 trenes por día en 1941 y 1942 y cerca de 23.000 en 1944. Se utilizaban vagones y furgones o vagones de pasajeros de tercera clase para los que venían de Europa Occidental. Pero en ambos casos, los transportes casi siempre utilizaban equipo viejo. Incluso las locomotoras eran reliquias. La acelerada y masiva deportación de 440.000 judíos húngaros en tan solo 2 meses, en el 44, fue de hecho muy atípica de este programa de deportación errático de la SS, ya que los traslados de Hungría eran la prioridad, ya que la circunstancia nos decía que el propósito principal de la operación era seleccionar 100.000 trabajadores para enviarlos a las fábricas subterráneas de Alemania. Pero aún así, el régimen nazi solo necesitó de 155 trenes durante un lapso de 8 semanas, un promedio de 3 por día, nunca más de 6, para deportar a todas estas personas. No debemos evocar la expresión retrospectiva de Adolf Eichmann, mezclada de presunción y autocompasión, sobreestimando la complejidad logística que era requerida para trasladar a unos cuantos miles de personas a la semana, ya sea de distancias cortas o largas, en estos furgones cerrados,
sin horarios establecidos y sin un suministro de alimento o de agua. Eso no es difícil de organizar. Tampoco es acertada esta forma de identificar el Holocausto con la modernidad, ya que el Holocausto representó la capacidad peculiar del mundo moderno para lograr la aspiración de realizar una ingeniería social a gran escala. La ambición de eliminar grupos enteros no es para nada moderna. Es un objetivo tan antiguo como que los israelitas exterminaron a los amalecitas o cuando los romanos acabaron con los cartagineses. Ambos casos fueron mejor logrados que el exterminio nazi, a pesar de que se perpetraron con fuego y espadas. Todo esto nos lleva a los ejecutores del Holocausto, los perpetradores y a los motivos y a la naturaleza de esto. Al término de la guerra, fueron sometidos a juicio, quisieron mostrar que habían sido simplemente engranajes de una maquinaria. Ellos se describían a ellos mismos como profesionales, no como asesinos sanguinarios. Pero no fue así como se veían cuando estaban cometiendo sus crímenes. Debemos recordar que la ideología nazi despreciaba la burocracia, la administración, la rutina y valoraba la iniciativa y el liderazgo, lo que el régimen llamaba Menschenführer. Quienes ejecutaron el Holocausto solían verse a sí mismos como guerreros políticos vitales y creativos, lo contrario a los burócratas pedantes. Sin duda, apreciaban la acción sistemática, pero creían en una ideología a cuyo servicio habían puesto sus habilidades, la convicción y el fervor que caracterizaba su conducta, mucho más que la racionalidad fría y un cumplimiento frío de una agenda ajena. En años recientes se han producido varios análisis académicos impresionantes de varios grupos de perpetradores. Tenemos el estudio de Michael Tad Allen sobre los administradores de la mano de obra esclava que dirigían la Oficina Central de Economía y Administración de la SS. Tenemos también el análisis de Tom Segev de los comandantes de campos de exterminio. Tenemos el de Michel Wild de los cuadros dirigentes de la Oficina Central de Seguridad de Reich, la división de la SS que llevaba a cabo las masacres. Tenemos también el detallado retrato sociológico de 1581 presuntos convictos criminales de la guerra realizado por Michael Mann, el análisis de Ed Westerman de los batallones de orden policíacos enviados para asesinar a las personas. Tenemos el estudio de Sarah Berger sobre el personal de T4 del nivel medio transferido del programa de eutanasia a los campos de exterminio de la Operación Reinhardt y también el informe de Weidmann Wern sobre las unidades que empezaron a matar a los judíos de Bielorrusia a finales del verano de 1941 y el más reciente, la biografía de Bettina Stangnet. Todos han llegado a una conclusión similar. Estas no son personas que mataron por solidaridad a un grupo de pares, como el justamente célebre Batallón de Policía 101, del que habla Christopher Browning, o porque la barbarización de la guerra había extinguido su sentido de decencia, como las unidades del ejército en el Frente Oriental de Omer Bartoy. Sus órdenes no provenían de gente que quería simplemente satisfacer a sus superiores y cumplir una tarea. En cambio, los asesinos, los comandantes, estaban muy convencidos de que estaban haciendo lo correcto, gracias al hecho de que habían internalizado su justificación de antemano, ya sea a través de una participación en organizaciones nacionalistas alemanas de extrema derecha, o como en el caso de los líderes de la SS, o durante el periodo de intenso adoctrinamiento, como en el caso de la Policía de Orden y del personal T4. La mayoría de estos hombres se veían a sí mismos como parte de una cruzada contra los enemigos de Alemania,
y contra lo que llamaban la degeneración, el desorden y la inmundicia en general. Desde luego, eran irreflexivos en el sentido que Arendt le dio a ese término, es decir, incapaces de ponerse en el lugar de los otros o de poder empatizar con su dolor. Pero esto no era una expresión de frialdad burocrática, sino una postura ideológica, de hecho, una aplicación directa del precepto nazi que nos dice que solamente los sentimientos y la sobrevivencia de los alemanes era lo que importaba. No importaban los sentimientos de nadie más. Si estoy en lo correcto al insistir que el primitivismo de proyecto nazi supera sus atributos modernos, ¿cómo puedo yo explicar a los prominentes académicos que ya mencioné que no están de acuerdo con esto? Me asombra el hecho de que quienes plantean el argumento modernista son en general personas que encuentran muchos aspectos criticables en la sociedad contemporánea, sobre todo en la variedad liberal capitalista, que consideran como hipócrita y sin alma. Tampoco confían mucho en la investigación científica, ya que temen que es incontrolable, como demasiado controlada por intereses económicos. Esto me lleva a pensar si acaso los pesimistas culturales han encontrado en el holocausto un garrote con el que pueden golpear a sus demonios. Alternativamente, el holocausto se utiliza como una palanca para poder mover la opinión pública. Tal vez el énfasis de las supuestas dimensiones modernas no son más que un intento por preservar la importancia para nosotros, para reforzar nuestra atención como un asunto de interés contemporáneo. Sean justificadas o no mis sospechas, creo que esta ansiedad por preservar la relevancia de este tema es innecesaria. Los estudiosos del Holocausto no requieren de una modernidad supuesta para justificar que se le diga dando atención al tema. Simplemente saber que una sociedad moderna, bajo ciertas circunstancias, podría y pudo retroceder a un salvajismo brutal, animado por fantasías, por fobias, debe de ser más que suficiente para que podamos seguir preocupándonos por esto. Muchas gracias por su atención. Creo que hemos tenido una oportunidad espléndida por su rigor, por su investigación acumulada, por sus años de haberse abocado al tema para tenerlo hoy con nosotros. Y yo, como creo que vale la pena dejar el tiempo para el diálogo, solo voy a reducir algunos comentarios que quiero hacer, que en esencia coinciden, convergen y refuerzan su planteamiento el día de hoy. En primer lugar, creo que para nosotros, estudiosos en las ciencias sociales, tomar conciencia de la necesidad de conjuntar teoría e investigación empírica, conceptualización y dato, y con eso reducir la tendencia que podemos tener a generalizaciones abstractas, nos permitiría lidiar de un modo más equilibrado, de un modo más serio, de un modo más riguroso, para llevar a que, digamos, fundamentalmente estemos frente a un desafío que hoy tenemos. Por un lado, es la riqueza teórica y conceptual. ¿Cómo preguntamos, cómo inquirimos frente a la realidad? ¿Qué le preguntamos? Y por otra parte, ¿cuáles son nuestras fuentes? ¿Cuáles los archivos? ¿Cuáles los datos que llevan a reducir precisamente tendencias de niveles de abstracción que nos hacen explicar todo y nada?
digamos que en este punto fundamental diría que de frente a las teorías generalizadoras, dentro de las cuales se encuentran muchos de los teóricos a los que refirió Peter Hayes en esta mañana, lo que único que nos queda a nosotros es realmente confrontar una investigación seria que ubique las preguntas que necesitamos realizar. ¿Qué modernidad? ¿Qué corrientes ideológicas? ¿Qué estructuras? ¿Qué procesos? ¿Qué actores? Y esto nos puede llevar a realidades mucho más complejas. Con una colega que se encuentra hoy aquí con nosotros, Gilda Waldman, tuvimos la oportunidad de, en un par de trabajos y en otros que luego continué yo, bueno, cada una ha continuado, tener que lidiar con esta pregunta: ¿por qué estos teóricos de la modernidad, estos críticos de la modernidad fundamentalmente, atribuyen esta relación directa con el Holocausto? Y llegábamos a la conclusión que mucho de ello, las ciencias sociales, son productos mismos y se refirieron en gran parte a la crisis del proyecto socioeconómico, político, filosófico, científico, estético, que de algún modo consideraban había estructurado y guiado a la sociedad desde el siglo XVIII. Y de ahí fundamentalmente, y lo digo pensando en que aquí estamos quienes compartimos clases, seminarios en los diferentes niveles de esta facultad, y no hay la capacidad muchas veces de diferenciar entre los proyectos que buscan construir la modernidad y aquellos que fueron críticos o contramodernos o contrailustrados. Y entonces, lo que fueron muchas veces propuestas del historicismo romántico, de la contrailustración, del nacionalismo, aquellos que precisamente en esencia cuestionaron el gran logro que estuvo dentro de este proyecto de la modernidad, que es la igualdad jurídica y política de los judíos en las sociedades en las que habitaban, eso se pierde cabalmente, y entonces en nombre de una modernidad generalizada diluimos la especificidad que nosotros tenemos frente a nosotros. Creo que en la conferencia y en los trabajos del profesor Hayes se explica de un modo esencial cómo la razón o la supuesta razón fue nutrida por el mito, cómo la alegada ciencia estuvo dotada de contenidos no científicos, cómo el prejuicio permeó estas realidades y cómo, de hecho, la afirmación de un autor como Bauman, cito, sin la civilización moderna y sus logros esenciales y fundamentales, no habría habido Holocausto, es, como oímos el día de hoy, un planteamiento que nos, diría yo, distrae de la posibilidad lógica de analizar qué es lo que sucedió. Una segunda relación que me parece muy importante destacar es que hay aquí un binomio muy complejo, que es el de la universalidad de esta situación, de este fenómeno, el Holocausto, de este acontecimiento, este evento, y su singularidad. Y creo que precisamente la universalización del Holocausto, y esto lo oímos hoy, creo, de un modo muy, muy, muy contundente, no está dado porque es igual a otros fenómenos de genocidio. No es la comparación para borrar diferencias, sino para entender cómo hay modalidades de diferentes modalidades históricas de ejercer el genocidio. Y la comparación en este caso, y creo que este es el tercer punto que quiero destacar, es que son contextos históricos, son procesos diferentes, son situaciones diferentes, pero hay un dato que no podemos borrar y es la acción humana. Esto es,
aquellos teóricos que han enfatizado precisamente este orden burocrático como característica eficaz, eficiente, que Peter hoy demuestra y en sus trabajos cómo es realmente algo ajeno a la propia realidad, cómo la gente o digamos nuestros autores que priorizan el concepto de burocracia, eficacia, técnica, ultimadamente diluyen la responsabilidad de los actores. Este constructo que en efecto en los últimos trabajos sobre Eichmann son muy claros, cómo fue trabajando toda una argumentación que luego la presentó en Jerusalén desde los papeles de Buenos Aires, creo que todo esto nos da cuenta de que más que tener las ciencias sociales una aproximación deductiva, más que centrarnos en una postura filosófica normativa, debemos ir a la realidad y descubrir el papel de los actores. Y esto me lleva a un punto más todavía que se desprende muy bien de la excelente exposición de Peter. Tiene que ver con el tema de la responsabilidad de los actores que al no ser descubierta, de un modo paradójico y hasta diría perverso, se proyecta en responsabilizar a las víctimas. Y esto me parece que es muy grave y lo hemos tenido como parte de los acercamientos. El concepto, por ejemplo, de la colaboración de las víctimas, el concepto de supervivencia, el concepto que data desde los primeros, digamos, expresiones o estudio del ataque a los judíos que tiene que ver con su concentración en los guetos, o sea, permítanme señalar, me parece muy importante lo que Peter señala, Auschwitz es un momento esencial, pero es un momento de un proceso, de un ataque. El exterminio fue un proceso gradual, inició con una legislación discriminatoria, apareció luego un segundo momento con el ataque a las propiedades, un tercer momento con la posibilidad, y esto me parece muy importante en esta propuesta que nos hace Peter de comparar situaciones, la opción de la emigración. ¿Hasta qué momento abandonar Europa era un rescate? La Alemania nazi, la Europa nazi era una opción de supervivencia. ¿Y qué sucedió con los espacios que estaban cerrados a esa emigración? Donde nos lleva a una visión global, digamos, en ese momento. Todo esto me lleva, y regreso, creo que diluir la responsabilidad de los actores e inculpar a las víctimas, parece que es una acción tal vez producto finalmente de los límites de entender esta última pregunta, cómo y por qué, y alienta los esfuerzos para investigaciones tan serias como la que hoy se lleva a cabo y que está llevando a cabo Peter Hayes. Por eso también concluyo para abrir a este punto, digamos a ustedes la palabra, concluyo señalando la importancia que tiene un proyecto como es el cual que convocó a esta presencia de Peter Hayes aquí, donde todas las instituciones que mencioné, las universidades, el Museo de Memoria y Tolerancia, Washington, buscan dar un canal de rigurosa investigación y de enseñanza del Holocausto, y que no, y aquí sí te cito a ti, Peter, para concluir, no necesitas ser moderno para ser estudiado, porque nosotros mismos vivimos un tiempo contradictorio, donde la modernidad, ese proyecto de modernidad no es tan claro. Dicho esto, abro por favor al público sus preguntas. Para lo cual necesita, muchas gracias, Isabel. Sí. Le propondría yo al... Propondría yo al doctor, al profesor Hayes, que tomara varias preguntas en una primera ronda y que él fuera engarzando en las respuestas los temas que los colegas van a tocar. Entonces, por favor,
Empezamos con... Sí, Carlos Ballesteros. Sí, gracias. ¿Se oye? ¿Está correcto? Sí. Correcto. Bien, pues antes que nada agradecer, por supuesto, la excelente conferencia y la iniciativa... Más fuerte, Carlos. Sí, quisiera agradecer la conferencia, la excelente conferencia del doctor Hayes y la iniciativa de traer a reflexión un tema que es de una gran profundidad, que por lo tanto no puede quedarse en una explicación superficial, y es un poco lo que hemos hoy observado en esta conferencia, cómo recurrir a la historia, a los datos, ¿no? Para entender bien un fenómeno que no se puede localizar únicamente en el ámbito abstracto y teórico. Creo que es muy pertinente lo que se ha comentado en la conferencia y también lo que planteó la doctora Boxer, precisamente como líneas de investigación. El tema, por supuesto, es un tema que plantea una profunda exigencia ética. Creo que hacia el final esto se ha resaltado en la conferencia. Y yo quisiera solamente hacer dos preguntas que me parecen importantes. Para entender mejor este proceso. La primera, ¿qué tan moderna era la Alemania de los años 30? ¿No? Y la segunda, ¿cuál es la idea de modernidad desde la cual se argumenta esta explicación que desprende a lo moderno del Holocausto? Gracias. La doctora Zabludovsky, por favor. También los felicito por esta iniciativa, ¿no? Y este trabajo tan bien presentado. Y bueno, estoy de acuerdo con Judith cuando dice que estas generalizaciones han llevado a que los perpetradores no asuman su culpa. Y quiero tomar lo que se nos presenta, o sea, yo viví la conferencia como a veces se nos presenta como una oposición entre primitivismo, para llamarle de alguna forma, es muy demasiado esquemática, y modernidad, ¿no? Pero yo sentí, y que esto sirve para marcar la posición del autor frente a otros autores que marcan la vinculación entre modernidad y holocausto. Pero en las explicaciones, cuando señalaba que sí hay elementos modernos en la forma de aniquilación, pensaba yo que más bien la pregunta se trataba de qué elementos del primitivismo y de la modernidad nos sirven para explicar el Holocausto, más que esta dualidad que se expresa más en la teoría que creo que en la investigación empírica concreta. Entonces, ¿qué tanto es una pregunta sobre los elementos y qué tanto son posiciones diametralmente diferentes? Bueno, pues muchas gracias, ¿no? Un evento, la verdad, singular por su profundidad. Y a mí me llama la atención tres cosas del proyecto de la modernidad al que te referías, Judith. En realidad, el tema de la igualdad jurídica es un eje, es una parte muy central, pero también hay otras partes que fueron mencionadas en la conferencia y me gustaría como regresar a ellas, que tienen que ver con esta como fraternidad, capacidad de reconstruir lo humano, ¿no? Y que tienen que ver en ese momento de la Alemania y su relación con los otros países, pero que nos tocan mucho en este momento, ¿no? Entonces, bueno, extrapolar de ese momento al momento actual, por un lado, y por otro lado, traer a colación lo que tanto Peter como tú, como Angélica, han estado resaltando, de la unión entre método, teoría y casos, ¿no? Porque ahí realmente está como una gran vertiente para las ciencias sociales que yo creo que podemos explorar más, así que también una felicitación a la revista por andar haciendo esos casos empíricos. Gracias. Yo quiero también agradecer la conferencia y la organización, y solo tengo una pregunta porque me parece que Hannah Arendt no es exactamente una defensora de esta relación de la modernidad como causa, sino más bien de lo que decía Peter Hayes del prejuicio. Mi pregunta va más por esa relación que a mí me parece interesante en Arendt con el imperialismo y con esas economías de esclavitud. Y de alguna manera creo, yo no estuve de acuerdo con la lectura que hace Agamben, pero creo que lo que es, de menos en filosofía, que es la parte que conozco, una de las cosas que se está tratando es la biopolítica, es decir, cuál es la relación con estas economías en torno a la vida, lo que no quiere decir que el Holocausto haya sido una ganancia económica, digamos, que Auschwitz haya tenido, pero sí, digamos, cuál es esa relación con el imperialismo.
Buenas tardes. Mi pregunta surge de un postulado que realizaba Gilles Deleuze con referencia al Holocausto, ¿no? Lo que mencionaba este filósofo era que no es interesante preguntarnos si el Holocausto es moderno o no lo es, sino lo interesante es lo que ponía el Holocausto en duda sobre la modernidad, que era mirar con sospecha sus dos grandes postulados teóricos, que es el progreso y la idea de razón. Progreso en el sentido del destino manifiesto que llevaba la modernidad hacia un mundo mejor, y ponía en tela de juicio la razón como este aparato instrumental que Adorno y Horkheimer lo especificaban en la técnica, ¿no? Entonces, quisiera saber qué opina la mesa con referencia a este postulado de Deleuze. En esta primera ronda ya va a tomar la palabra el profesor Hayes. I'm not sure you're going to hear the answers, you're going to hear responses. Because this is obviously, these questions cover an enormous terrain. Bueno, las primeras preguntas tuvieron que ver con la terminología de la modernidad. Esto es una forma muy confusa de hablar, porque mucha gente habla de la modernidad y lo que quieren decir es lo más reciente, lo que ha ocurrido más reciente. Y es lo único que quieren decir al hablar de modernidad. Y yo solía pensar, voy a hablar de mi desarrollo personal en los 60s y 70s en cuanto a esto. La gente hablaba del capitalismo. La gente que el capitalismo tardío y la gente que habló de esto pensaban que el capitalismo estaba por terminar. Así es que tomaban una postura política y desde luego estamos aquí 40 años después y el capitalismo no se ha terminado. Así es que si queremos utilizar esa frase ahora, tendríamos que hablar del capitalismo presente. Dependiendo de nuestra postura, será algo bueno o malo. Pero bueno, la modernidad es algo confuso. A veces se asocia con ciertas características de la sociedad, la burocratización, el desarrollo de las relaciones complejas, la forma de vida, la forma en la que se actúa en el mundo, etcétera. Pero en general se refiere al periodo más reciente. Y este era el caso de Alemania en esas décadas. Siempre hay una división entre la parte moderna y la no moderna. Y lo que ocurría en Alemania en los años 30 fue que la parte no moderna fue quien llevaba la ventaja, ya que estaba dispuesta a utilizar todas las tecnologías y los logros de la modernidad, los ferrocarriles, tanques, armas, aviones, etcétera. La Alemania nazi fue el primer país en desarrollar este tipo de aviones, un país que creía en las nociones primitivas de en qué vale la vida, en qué no vale, los valores éticos, etcétera. Y esto no les evitó que fueran los primeros en producir estos aviones. Y no entraron en acción estos aviones hasta finales de los 40 porque no tenían el combustible. Las refinerías habían sido destruidas. Así es que hay aspectos modernos de la sociedad y otros no modernos. Y la pregunta es, ¿cuál es el que lleva la ventaja? En el caso de los nazis, lo que llevaba la ventaja era este sentido primitivo de que todo lo importante era la supervivencia de la gente. Todo lo demás no era importante. Toda la vida es una lucha. Todos son enemigos. Todo se trataba de controlar un territorio, controlar y tener el poder. Me refiero a esto. Nunca estudié suficiente ciencia de joven, pero esta es como una forma de ver el mundo como una amiba. Una amiba simplemente va chocando contra las cosas y se lo va comiendo. Y va creciendo y sigue ingiriendo otra cosa. Y esta es la forma en la que los alemanes veían la geopolítica. Y una gran pregunta fue sobre la duda en relación al progreso del Holocausto.
Creo que una de las razones por las que esta noción del holocausto como un acto moderno se desarrolló en los 50s y 60s es esa razón en específico, porque la gente estaba asombrada, toda esta visión progresiva desde la Revolución Francesa. Esta trayectoria ya había terminado. Y, irónicamente, la persona que articuló esto antes de que lo hicieran los filósofos en los 50s fue Joseph Goebbels, un ministro alemán, porque le anunció al mundo en 1933 que la victoria del nazismo era un triunfo sobre los ideales. De 1879 era una forma de refutar. ¿Pero qué puedo decir? En respuesta a esto, quisiera decir que nosotros ganamos. Lo detuvimos. Los detuvimos. No se volvió la ideología predominante del mundo. Lentamente, tal vez demasiado tarde, pudimos detener esta ideología y mitigarla. Y esperamos que la sociedad occidental regresara a su curso o progreso. La historia humana nunca ha ido en línea recta. Y todos sabemos, desde el punto de vista del desarrollo interno de nuestras propias sociedades, nunca ha ido hacia arriba. Siempre hay personas que se quedan atrás, gente que no participa en el progreso, ya sea intelectual, económico, filosófico. La vida humana sí va avanzando hacia adelante, y el detener esa ideología, el rechazar este racismo, son logros de esta era. Hemos tenido varias dudas en este camino al progreso, pero también hemos tenido afirmaciones. Por este evento. Ay, qué fuerte que todo el mundo volvió. lo que me interesa es conocer la opinión del doctor Hayes en torno al nuevo ateísmo. Me estoy saliendo un poquito del tema centrado en el holocausto, pero dado que justo estoy haciendo una investigación sobre este movimiento que desde mi punto de vista es fundamentalista y muy beligerante, que está de nueva cuenta usando la racionalidad científica o el discurso de la ciencia para tratar, y lo plantean tal cual los autores, de eliminar toda forma de religión y todo lo religioso en la sociedad contemporánea. Y atacan por igual cualquier forma de expresión del cristianismo, cometiendo errores tan crasos como equipara al creacionismo con cualquier otra forma de cristianismo, pero también el fundamentalismo musulmán con cualquier otra forma de pensamiento y religión islámica, pero también contra las manifestaciones, digamos, del lado del judaísmo, del pensamiento más, no sé cómo denominarlo, pues, pero hablan específicamente de quienes han atentado contra personas en Palestina, etcétera, y equiparan esto como a todo el pensamiento y a toda la forma religiosa y de pensamiento del judaísmo. Entonces, en ese sentido, encuentro cierta conexión, digamos, con la justificación desde el lado de la ciencia, porque todos los autores de este movimiento son científicos y son muy destacados, contra cualquier religión. Y han llegado a afirmar cosas como que, dado que la religión es el origen y que existan creyentes y que la religión es el origen de todos los males de la humanidad, es éticamente válido asesinar creyentes de cualquiera de las manifestaciones religiosas, hablando de las tres históricas. Entonces, me gustaría conocer la opinión del doctor en torno a esto y si considera que es, bueno, su opinión en torno a mi perspectiva de que se cruzan un poco el uso de la ciencia y de la racionalidad científica, invalidando y tratando de eliminar cualquier otra forma de pensamiento, y específicamente en el discurso de estos autores, una forma de pensamiento además religiosa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Yo quisiera volver un poco sobre la idea de que ganamos. De lo que acabas de comentar, Peter Hayes, yo creo que depende mucho de qué lado del mundo estamos viendo la problemática. Yo soy de origen francés y vivo en América Latina desde hace 20 años y quisiera traer un poco justamente la problemática del genocidio en América Latina. He estado trabajando durante 20 años con mujeres mayas, sobrevivientes del genocidio en Guatemala. Ya estamos hablando de un genocidio que acaba de suceder, estamos hablando de los años 80. Entonces, creo que quizás efectivamente más allá de saber si es moderno o no, creo que el proyecto moderno también ha implicado el uso de la ciencia, de la razón, del ejército, de todo el aparato estatal, para aniquilar poblaciones enteras y cuerpos concretos. Estamos hablando en ese caso en Guatemala de cuerpos mayas, mujeres mayas y hombres mayas. El proyecto moderno desde sus inicios también no ha implicado ni la idea de progreso, ni de igualdad, ni de razón para las mujeres. Nosotras éramos categorizadas como no aptas para entrar a ese proyecto. Y creo que esa ideología que justifica la posibilidad de dominar partes de la población hasta aniquilarlas por verlas como enemiga interna, creo que es algo que todavía existe y además es parte del proyecto neoliberal. Y creo que es muy importante ver que eso no es pasado. Toda la justificación del Estado y la oligarquía guatemalteca ha sido basada sobre la ideología nazi. Y la ideología de que el pueblo indígena es retrasado y que representa un obstáculo al desarrollo del país. Y esto ha justificado la eliminación de una buena parte de la población maya, ¿no? Entonces yo creo que también es interesante traer esa reflexión a América Latina y otros continentes seguramente, pero yo estoy aquí en América Latina y creo que sí tenemos que cuidar mucho de decir que hemos ganado, porque todavía hay muchas ideologías que permiten aniquilar, exterminar y dominar muchas partes de poblaciones en el mundo. Hola, buenas tardes, vengo de la UACM, mi nombre es José Luque, yo soy exiliado político de Fujimori y escuchándote me resultó muy interesante porque esta cuestión de los relatos contramodernos y cómo estos relatos contramodernos se tensionan con los relatos modernos, ¿no? Y cómo esta articulación también se da con la idea del sujeto político como sujeto de derechos. En este encuentro entre diversos relatos ha ocurrido lo que la colega ha mencionado, la destrucción de grupos étnicos por parte de quienes asumen como los detentores del proyecto de la modernidad. En este sentido, ¿cómo homologamos, cómo reflexionamos las distintas modernidades a partir de su encuentro con lo étnico? Porque en el fondo cuando nos hablas de modernidad y holocausto estamos hablando de lo étnico, de problema étnico, un problema que no se ha resuelto porque las alteridades son distintas. ¿Cómo relacionamos o cómo podíamos reflexionar esta articulación entre etnicidad, modernidad y también neoliberalismo? Porque es fundamental esa triada. Gracias. Bueno, muchas gracias por la conferencia. Han sido, creo que, muy provocadoras las cuestiones que ha planteado el doctor Peter Hayes. A mí me surgen dos preguntas muy concretas. ¿Dónde podríamos ubicar el primitivismo? ¿En qué tiempo y lugar ubicamos este concepto? Y una segunda es, ¿podríamos trasladar esta crítica del nazismo primitivo y no moderno, digamos, como causa un poco del holocausto, a una crítica contemporánea a los estados como Estados Unidos e Israel
en su guerra en contra del Islam, o no sería pertinente trasladar esta crítica al estado actual de cosas que vivimos en contra del terrorismo, por, bueno, el denominado terrorismo. Not only is that a lot of ground to cover, but I also failed to answer one of the previous questions. Para las preguntas anteriores, voy a empezar con eso. Hablaste del imperialismo y la relación entre el proyecto nazi y el proyecto imperial. El nazismo tenía dos metas ideológicas. Una era la de, una termina en Stalingrado y otra en Auschwitz. La primera es la expansión territorial, porque Hitler estaba convencido de que ningún poder podía competir si no tenía muchos recursos. Y el proyecto nazi era imperial en ese sentido, era una ideología de conquista y se basaba en la noción de que Alemania no es capaz de alimentarse a sí misma y sostener su producción industrial de los recursos que tenían ellos, por lo tanto tenían que expandirse. Lamento decir que el modelo también se parece a la expansión de Estados Unidos. Estaba convencido de que en la parte este, en la parte oriental, la India, pero también se relaciona cómo los Estados Unidos se han expandido y eliminando poblaciones indígenas, etcétera. Alemania era lo suficientemente grande como los Estados Unidos o China, sería un competidor. Esa es una visión imperialista y en ese sentido es un punto importante y el holocausto no era igual, ya que en el holocausto estas personas estaban siendo asesinadas porque interferían precisamente ahí querían estar los nazis, por lo tanto mataban como parte de limpiar el territorio para poder establecerse ahí después. Y también involucraba mucho dinero, ya que el holocausto era una empresa redituable, ya que los recursos se duplicaban más que el costo de la operación de Auschwitz. Pero no por eso mataban a los judíos, no mataban a los judíos por su dinero, aunque lo veían como una justificación, pero ellos los mataban porque creían que estas personas, igual que como tú lo describiste, con los mayas y los indígenas, creían realmente que estas personas eran una barrera para el desarrollo. Diferente a tu ejemplo, pero esa es la creencia. Es esta paranoia. Y el dinero es un producto secundario, pero es muy imperialista. Y las otras preguntas son muy, muy complicadas. Ganamos en 1945, quise decir eso, no ganamos por completo, nunca lo haremos. Siempre vamos a tener que seguir luchando. Vamos a encontrar esta división de personas, van a haber personas superiores, inferiores, va a haber esta creencia, por ejemplo, en el colonialismo. Todo esto es una justificación para expandirse, o las reformas en los diferentes países. Siempre tenemos que estar luchando con esta situación. Y es todo lo que puedo decir. Es una lucha sin fin. El valor de todas esas personas, el valor póstumo, es un recordatorio de por qué tenemos que seguir luchando. Y el holocausto se vuelve una lección para saber qué es lo que pasa cuando estas ideas toman ventaja. Y eso es lo que quería decir en relación a lo que dijiste, cómo integramos este tema con las preocupaciones contemporáneas y cómo este se vuelve igual de terrible. Y incidentalmente quiero decir algo con mucho cuidado, ya que no hay una equidad en la que las personas sufren. Pero una de las cosas del holocausto que fue muy instructiva, por así decirlo, es que no solamente se causó un daño terrible al grupo de víctimas,
sino que también causó un daño terrible a los mismos perpetradores, que mintieron por el resto de sus vidas, que tuvieron conflictos psicológicos por haber hecho esto, y que en la mayor parte de los casos no han podido enfrentar lo que hicieron y no han podido manejarlo. En Alemania, que es un ejemplo de cómo las sociedades pueden utilizar su pasado para hacer un lugar mejor. Le tomó a Alemania 35 años para llegar a ese punto, y ahora la memoria de lo que lo peor que puedan haber hecho los alemanes es que ahora han aprendido conforme van creciendo. Creo que es un modelo para mi país. La mayoría de los estadounidenses deben aprender de lo peor de lo que son capaces de hacer. No puedo hablar de su país, pero cada nación se beneficia de mirarse al espejo, porque esto te enseña humildad y así poder manejar esta situación. Yo creo que a todos nos vendría bien un poco de humildad. Así es como yo podría reaccionar a tu pregunta. Y la pregunta en relación a la ciencia y a la religión, los alemanes tienen un verbo en su idioma. Un alemán diría, ya es demasiada pregunta. Va más allá de lo que yo puedo contestar. La relación entre la ciencia y la religión, y si una debe de vencer a la otra, yo pensaría, yo soy una persona muy secular, yo pensaría que la ciencia y la religión tienen sus campos separados. Yo creo más en las afirmaciones de una que de la otra, pero ustedes son libres de pensar o de aceptar lo que quieran y podemos vivir felices para siempre. Well, thank you, Dr. Hayes. Palabras de cierre y bueno, pues agradecer otra vez a nuestro invitado y a todos ustedes. Bien, yo quisiera tomar esta oportunidad para dar un anuncio y un comentario a esta última fase. Yo creo que es muy interesante el modo como se ha planteado aquí hoy que la modernidad es producto de por lo menos más de un proyecto. Y creo que esto es muy interesante, Peter. Es el proyecto de la Ilustración y es el proyecto de la contrailustración. Es el proyecto del Estado de Derecho y es el proyecto del Estado Nacional, que busca síntesis difíciles y muy contradictorias. Es el momento del individuo, de la libertad individual, y es el momento de las identidades colectivas. Es el momento, ¿y qué es lo que hace la contrailustración criticando a esa pretensión de modernidad? Precisamente lo que hace es, en nombre del pasado, en nombre de los lazos propiamente esenciales de un grupo, de un pasado histórico, criticar a la razón ilustrada como una razón abstracta. Lo interesante es que sí creo que esa síntesis ha sido difícil y que continúa buscándose. En este sentido, quiero concluir preguntándome, sin dejar de referir a la última pregunta que hacía el compañero, porque el planteamiento profundo que hace Peter Hayes es, comparemos, tenemos conceptuales, él señala, o sea, ¿por qué llamar holocausto, genocidio, matanza masiva? Tiene que ver con los límites, tiene que ver con quién está en el grupo y quién no, tiene que ver con proyectos, con ideales, con intereses. Tu pregunta que haces, no sé hasta dónde me permitiría a mí responder sin más, pero lo tenemos que hacer para entender hoy, en efecto, masacres fundamentales.
¿cómo explico yo dentro de un grupo y una región donde habría de comunes denominadores lo que sucede en Siria? ¿Cómo lo explico? ¿Es una cuestión de un genocidio donde un propio Estado está matando a su población étnica? ¿Cómo explico ese Medio Oriente cuyo proyecto de inicios de siglo fue del Estado Nacional y hoy tengo esas rivalidades profundas, tan profundas, kurdos, árabes, chiitas, alawitas, sunitas? ¿Cómo lo explico? Bueno, creo que dentro de esto se incorporaría también lo que tú señalaste, un conflicto más. En este sentido, me parece que aquí está puesto en juego cuál es el núcleo, el core problem de la etnicidad, etnicidad, religión y construcción de una esfera cívica de convivencia. Dicho esto, quisiera decirles así. Te agradezco enormemente la presencia de Peter aquí y que muy ilustrativo de su desarrollo va a ser los materiales, su artículo y su contribución en el dossier de él y de otros colegas que están aquí. El ejemplo que ahorita tengo el gusto de oír, por ejemplo, del genocidio y feminicidio en América Latina, correcto, a través del estudio de la violación de mujeres en contexto de guerra. Otros compañeros que están aquí, creo que han hecho de esto un número muy rico, muy diverso y muy plural. Y entonces, la coordinación de cómputo de la facultad, que siempre nos apoya, nos hizo el favor de darnos una aplicación lectora del código QR, con el cual ustedes, si entran al nombre de la red, con el nombre del profesor Hayes, escrito Hayes con H, H-A-Y-S, y la contraseña revista, pueden acceder ahora para ver y leer todos los artículos. Nos quedan pendientes, me parece también, compañera, que tu planteamiento fue fundamental y tendremos oportunidad de dialogar. Peter, muchas gracias. Muchas gracias a quienes definí como los jóvenes investigadores que organizaron esta jornada, apoyándoos en esta sinergia institucional entre universidades, instituciones, países. Gracias también Ishai, el escultor y su magnífica curadora, Roy, correcto, Virginia Roy, perdón, no mencioné el nombre. Muchísimos compañeros que tenemos aquí presentes, profesores, colegas. Creo que ha sido una jornada importante, seria, reflexiva. Y por eso queremos agradecerte mucho. Thank you. Yomi, are you joining us?